El motivo de esta convocatoria es para dar un poco la voz de alarma, sin crear alarmismo, sobre la situación del edificio municipal y en concreto el salón de plenos. Estamos viendo cómo pasa el tiempo, el edificio sigue deteriorándose y sobre todo lo que es la escalera de mármol, la cristalera del escudo de Torrelavega, la bóveda y sobre todo el salón de plenos. Vemos cómo día tras día, y a pasar el menos tiempo, el deterioro va incrementando, como podéis ver en las fotos que tengo aquí a mi derecha. En los presupuestos de 2018, el Grupo Popular ya exigimos al equipo de gobierno que para tener el apoyo a ese documento del Grupo Popular tenían que meter una partida concreta para la rehabilitación del edificio y el apuntalamiento del propio edificio. En concreto, conseguimos que se metieran 350.000 euros que están ahí muertos de risa. La actuación que había que realizar en la cimentación del edificio no se ha realizado y el dinero ahí está. El pasado mes de julio, el consejero de Obras y Viviendas del Gobierno de Cantabria, el señor José María Mazón, giró una visita a Torrelavega y junto al alcalde y el teniente de alcalde estuvieron en el edificio y adquirieron un preacuerdo o precompromiso en donde a través de la empresa Gebiscán, empresa pública del Gobierno de Cantabria, asumirían la rehabilitación del edificio y su financiación al 100%, facilitando después el pago al ayuntamiento de la mejor manera posible para poder devolver esa inversión inicial que haría el Gobierno de Cantabria a través de Gebiscán. Pues bien, esto estamos hablando en julio, pasan los meses, pasa el año, se termina la legislatura, el señor Mazón se va y, como se suele decir, la casa sin barrer. Y tenemos el edificio como del primer momento. No han cumplido con ese compromiso que habían adquirido y lo que estamos viendo es cómo el Salón del Pleno de las Pinturas, que es patrimonio de todos los ciudadanos de Torrelavega, se está deteriorando, corremos el riesgo de perderlo y creo que sería algo imperdonable por parte del equipo de gobierno y de todos los que hemos pasado por aquí, por este ayuntamiento, si al final perdemos este patrimonio que es uno de los sitios que más visitaban la gente que venía a Torrelavega, pues la visita al Salón de Plenos era prácticamente obligatoria. Ya en el año 2011, desde el Grupo Popular, estando gobernando el Partido Popular en Torrelavega, el Gobierno de Cantabria devolvió el edificio de los antiguos juzgados, donde tras una gestión y las obras realizadas desde el Grupo Popular, habilitamos ese edificio para las nuevas oficinas del Ayuntamiento y en concreto para la alcaldía, que se trasladó allí también. En primer lugar, por seguridad de los propios empleados funcionarios del Ayuntamiento, porque estamos viendo cómo el edificio, dentro del edificio estaban sucediendo una serie de derrumbes y caídas de techos, y por seguridad de los propios funcionarios se tomó la decisión de trasladar las oficinas y al personal a los antiguos juzgados. En aquella ocasión recuperamos también el edificio del Registro Civil, donde hoy está Servicios Sociales, y desde esa fecha no se ha vuelto a hacer ni una sola gestión más para poner solución al problema del edificio municipal de Torrelavega. Es un edificio del siglo XX, unas pinturas realizadas en 1906, y cuando estas molduras se caigan, pues después será muy difícil su recuperación. Creemos que es una prioridad que debería de tomar el equipo de gobierno y deberían de tomar cartas en el asunto antes de tener que lamentar la pérdida de este patrimonio de la ciudad de Torrelavega. Un motivo por el cual hemos decidido salir un poquitín a los medios y denunciar la situación real de lo que está pasando en el edificio es que recientemente ha habido que volver a recoger escombros y tal de partes de techos que se siguen cayendo dentro del edificio. Y estamos viendo además, en las fotos podéis observar cómo las grietas van en aumento y sobre todo la zona de las pinturas y de las molduras, como se caigan, las vamos a perder. Aquí había un compromiso con los 350.000 euros de apuntalar y reforzar el Palacio Municipal como primera medida, no se ha realizado y yo creo que es una dejadez y una irresponsabilidad por parte de los gobernantes de dejar el edificio así.